Bueno, primero celebrar este gran congreso de la UJS y de la Unión de la Juventud del Polo, que es importantísimo, y bueno, denota también de que la juventud se organiza, lucha, y bueno, por eso estamos todos acá, a lo ancho y largo del país, estamos organizados y venimos a dar una jornada completa de debate, de discusiones, para poder sacar conclusiones y en este sentido ir con un montón de actividades y jornada de lucha para continuarla en nuestros lugares. Bueno, y desde Andalgalá, Catamarca, venimos por la cuestión de la lucha ambiental y demás, contra todas las, por los humedales, contra el fracking, contra un montón de las luchas en general de la, por nuestro ambiente, que esto también tengo que decir, es una continuidad que garantiza el pago del FMI, garantiza que nosotros destinemos nuestro ambiente, la persecución a los compañeros, no tan solo la persecución, sino la judicialización de nuestros compañeros y la opresión y de dejarlos a esto, a los pueblos que luchan en manos del gobierno nacional y del FMI, garantizando completamente la impunidad. Entonces, bueno, celebro esto y digo que es muy importante la jornada de hoy para discusión y sacar conclusiones, y de que esto tiene que llevarnos a poder construir una juventud de la UJS y del polo obrero, de la juventud del polo, bajo bandera socialista, que eso es importantísimo. Va a ser muchísimo más corto que lo de chiquito, y celebro muchísimo esta gran jornada.